This is Honduras, my home country. It's beautiful. Natural sceneries like no other place I've known. The people are kind, warm, and generous. In the southern coast of the country, storms, hurricanes, and the slow but constant rise of sea levels are eating away the land. People are losing their homes. Están las, eran las casas, ¿eh? Aquí ve, las piedras. Hubiera visto esta pieza de casa mía. Todo este solar era mío. Está allá. Todo eso lo había comprado yo. En la nueva. ¿Más hombres aquí? Mire, aquí están, ¿eh? Aquí están, ¿eh? Todas estas casas de la casa, ¿eh? Mire, aquí estos cuartos eran de lujo. Mire, todo esto, ¿eh? Cerámica, ¿eh? Vean acá cerámica. Todo eso que era mío, pues. Agua del mar. Día a día va comiendo, como le decimos nosotros aquí más, el mar va avanzando. Yo creo que es por cambio climático. Las mareas están creciendo más fuera de lo normal, porque antes las mareas no llegaban hasta aquí, mira hasta dónde llegan ahora, y es posible que vaya avanzando y avanzando y avanzando. Y usted mira la casa ya, lo mismo del mar, ya está botando todo esto, mira. Todo lo que le llega a la humedad se lo va, lo que es el material ella lo va dañando y va a llegar un tiempo que la va a botar toda. Que el mar viene para adentro, viene para adentro. 4 cuadras ha comido el mar. Que era mi negocio, donde tenía 10 cuartos y un negocio donde la gente comía. Era común, prácticamente como un hotelito que yo tenía. Sí. Donde hoy sábado yo estaba con la gente ya esperando las excursiones, ya afanada yo. Sí, para vender la comidita y alquilar los cuartitos a ellos. Pero me estuve aquí, sí, porque como el mar me destruyó todo acá. Y yo ya no tengo nada. Sí. Solo quedan los recuerdos. Sí. People are losing their land and livelihoods in Honduras and around the world. Land is disappearing faster and faster, and extreme poverty is growing. El cambio climático es similar a lo que le llaman karma. Considero que es una respuesta a la destrucción que ha hecho el hombre a la naturaleza o al planeta Tierra. Hemos descombrado, hemos contaminado, hemos tirado cualquier cantidad de basura a los ríos y luego a los océanos, y el mar simple y sencillamente está haciendo, devolviéndonos lo que nosotros le tiramos, porque el mar es un ser vivo. The irony here is the least industrialized countries suffer from climate change the worst. Meanwhile, many of the richer countries continue creating wealth with little to no accountability.
But climate change is happening, and the repercussions to these reckless environmental policies are circling back. Estamos viviendo en la comunidad con menos de $5 al día. Y su núcleo de familia, el que menos tiene, tiene su pareja y dos niños. 5 como mínimo. Y como máximo, 7, 9, 10. Y a veces en una vivienda hay hasta 3 hogares. Donde nosotros ahora vamos a faenar, ha subido casi el 0.5% el nivel de la temperatura del agua. Entonces las especies, si su agua era un poco tibia o media heladita y subió un grado, van a ir a buscar aguas profundas. Entonces las especies se van a ir. Aquí lo que vamos a ver es la forma de pesca, cómo pescan nuestros pescadores y extraen el camarón. Hace 5 años, el promedio de cada lancha era de 25 y 30 libras de camarón. Y ahora últimamente andan 7, 8 libras y a veces nada. A veces rotundamente no, se va en cero a la pesca. Ya estamos ya casi llegando al momento de que ya no vamos a poder pescar porque ya no se encuentra nada. Ya prácticamente la pesca está colapsada. Ya no hay otra salida. Homes are being washed away. Artisanal fishing is becoming unsustainable, and no other opportunities for work are being developed. This is creating a different kind of storm. Thousands of immigrants are fleeing their hometowns. They are running because there is nothing left for them back home. Todos mis hijos se fueron para Estados Unidos porque aquí no hay fuente de trabajo. Y más en ese momento perder hasta mi casa, ya mi cuartería, donde tenía mi fuente de trabajo. Y donde yo me generaba dinero, que yo los estudiaba a ellos. Entonces dijeron, no mamá, nosotros vamos a irlo. Y como lo cual se fue. Pero créalo, hijo, que es duro. Pues usted anda acá, pero sabe que regresa por donde su mamá. Pero yo que estoy acá, créalo que me hace un nudo en mi corazón, más que todo para la fecha de Navidad. Cuando mis hijos compartíamos a veces una gallinita. Y hoy sí la puedo hacer, pero me la como sola y ellos no. Es duro cuando la familia se va integrando, créalo, pero por siempre, por la pobreza que vivimos en nuestro país. Es duro, hijo. Tú tienes a tu madre con vida, dile cuánto la quieres todos los días del año. No esperes a que solo sea el segundo domingo de mayo para decirle, mamá, te quiero. Ahora le canto a mi madre en este día especial. Ella es el mejor regalo que Dios me pudo brindar. ¿Cómo no la voy a amar si es mi gran felicidad? Si mi primer palabra que yo... No voy a extrañar, mijo, yo usted no crea. Ella me acepta, mi alma se conecta. Sé que tiene su pecado, pero para mí es perfecta, mi doncella. Sé que no hay nadie como ella. Y de todo el universo es la creación más bella. Porque si no estamos... Yo he pensado a veces, cuando ya no tenemos alguna entrada ni salida en él, aquí en el mar, la única opción es irse para el norte, pero imagínense, la situación también allá está difícil y el camino es escabroso, entonces todo eso hay que pensarlo también antes de partir, pero igual las ganas no faltan, ahí están latentes día a día porque, debido a nuestra situación. The countries which create policies that affect climate change the most will increasingly be affected themselves by climate migration. So their actions do have direct consequences. But it's still possible to make things right, and determination to take action is imperative. Larger and richer countries have a bigger responsibility. Climate justice needs to happen. It's still possible for future generations in Honduras to stay in their homes, to live decent and productive lives. It's time we realize that no matter where we are, everything we do has an impact.